están, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Fiesta Mayor en este sábado. Le damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y donde llega la señal de Avia Yala Televisión. Hoy estaremos con un programa especial porque le estaremos dedicando a la fiesta de San Pedro y San Pablo de Tiquina. Estaremos con sus autoridades acá en el programa. Además, hablaremos del inicio de la festividad del Señor de la Virgencita del Carmen de la zona 16 de julio porque estos pasados días se realizó una entrada autóctona. Además, estaremos con invitados especiales, contactos con nuestros hermanos bolivianos en el mundo y muy buena música aquí en su programa Fiesta Mayor. Ya nomás le voy a dar la cordial bienvenida a mi querido Maxito, que ya está con nosotros. Max, buenas noches, qué gusto tenerte. Muy buenas noches, Lidia, queridos amigos, ¿cómo están? Muy felices, muy contentos de haber, después de haber pasado una noche buena, ¿sí? La noche más fría, de haber estado en familia, haber pasado una noche de San Juan muy hermosa. Ajá. Saludillos. El día de hoy vamos a estar elaborando algo riquísimo. Muchos estaban queriendo algo con vino tinto, no hay ningún problema, un poquito de leche y un poquito de dulce de leche. ¡Qué rico! Vamos a elaborar. Así que ya estén listos, ¿no? Estén preparados, sí, allí sí, en casita. Sí, ya nomás. Con sugerencias deliciosas en lo que sean aperitivos, asentativos, como dice nuestro querido Maxito. Uh-huh. Y bueno, vamos a darle en contacto para que usted nos pueda llamar también a nuestra línea de WhatsApp al 730-93-528. Recuerde usted que en las redes sociales también nos va a poder encontrar como Avia Yala TV en el Facebook, tanto como en el TikTok, viendo su programa y obviamente los invitados y las invitadas que tenemos cada sábado. Ya nomás iniciamos su programa con muy buena música, artistas bolivianos en el escenario de su programa Fiesta Mayor. Los presentamos con un fuerte aplauso a la agrupación Generación Cachay. ¡Eso! Vi ayer en los brazos de un nuevo querer. Baila. Damas y caballeros, de todos, muy buenas noches. Aquí comienza el show en vivo de Generación Cachay, 13 años. De un nuevo querer y quise llorar y nunca volverte a ver y quise gritar porque te pensé querer. ¿Cómo me sé? Si yo sabía que me ibas a dejar, si yo sabía que tu amor no era verdad, seguro me Mucha gente de Oruro, con
Catalina, en Barcelona, España. Rico sabor, cachai, cachai. No sé qué va a pasar con esta mi vida. Me culpa a tu bello por no frenar mi cariño. Ella me fue a traicionar y ya no supo darme ese amor. Ay, cómo duele amar, ay, cómo duele querer si no te tengo a ti. Cada uno de ellos y bueno, de la trayectoria musical que tiene cada uno de los artistas, ¿ah? La verdad que sí, ya lo estoy viendo y recordando caras de que caras conocidas, porque tienen mucha trayectoria ellos, ¿sí? En diferentes grupos han estado. Muy bien, vamos a pedir que nos pase el micrófono, por favor, para conversar con los componentes de esta agrupación que nos ya acompañan nomás el día de hoy. Y por supuesto, para hablar un poquito de su trayectoria, de los proyectos que tienen en este 2022. Ya ahora que estamos reactivando económicamente, y yo creo que nos tienen más sorpresas en su estilo que ellos tienen. Exactamente. ¿Qué tal si antes de conversar con ellos nos vamos a consejos importantes gracias a nuestros patrocinadores? Ya llega San Juan y es momento de disfrutar unos deliciosos hot dogs. Planeas cada aderezo y acompañamiento, pero lo que no planeas es que te caiga mal. ¿Ese antojo resultó más pesado de lo esperado? Con Super Aldigest, supera la pesadez estomacal con rico sabor a naranja y limón. Pídelo en farmacias y buen provecho. Super Aldigest es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Productos nacionales de calidad a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más, solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA. EMAPA en tu hogar. Porque lo nuestro es primero. Continuamos con su programa Música en Vivo, aquí en su programa Fiesta Mayor. Y bueno, estamos con esta agrupación boliviana acompañándonos con la calidad musical que tiene Generación Cachay. Mi querido Mario, director de esta agrupación, qué gusto tenerte, buenas noches. Sí, muy buenas noches, de tanto tiempo verte, sí. De verdad, un gusto, un placer, ¿no? Ya somos sobrevivientes a la pandemia y estamos aquí nuevamente. Qué lindo, con proyectos nuevos, nuevos temas, o como siempre, con la calidad musical que tiene esta agrupación. Muchísimas gracias, sí, gracias a nuestro querido público que siempre nos van a apoyar día tras día. Bueno, ahora con esta nueva generación, una nueva generación de músicos también con mucha experiencia y mucha juventud, sí, ¿no? Eso es lo que he visto, músicos de mucha experiencia y juventud que hoy por hoy está saliendo a la palestra como grandes artistas. ¿Cuánto tiempo ya del grupo, mi querido Mario? 13 años vamos a cumplir este año.
13 años y ya, cómo pasa el tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Qué se viene para este 2022? Bueno, hemos grabado dos cortes nuevos recién, lo vamos a tocar más adelante. Ajá. Está con muy buena aceptación y bueno, para el año hay sorpresas. Muy bien. Enseguida vamos a seguir disfrutando de la calidad musical de Generación Cachay. Señores, nos vamos a la primera pausa de su programa Fiesta Mayor y ya retornamos. Estás viendo Fiesta Mayor. Ya regresa Fiesta Mayor. Continuamos con su programa Fiesta Mayor. Lo habíamos dicho al inicio del programa, tendremos invitados especiales y hablaremos de la fiesta de San Pedro y San Pablo de Tiquina. Orillas de este lago tan maravilloso que tiene el departamento de La Paz. Y para ello ya tengo mis invitados. Está el alcalde precisamente de San Pedro de Tiquina. Para hablar de esta festividad está don Luciano Marconi. Además está con Zeddy Guaywa, quien es coordinador general del municipio, para hablarnos sobre esta festividad que se va a vivir en nuestro departamento de La Paz, precisamente a orillas del lago Titicaca. Alcalde, qué gusto tenerlo. Buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por estar en el programa. Bueno, antes saludar a todos mis hermanos de lo que llevan esta linda prestigiosa de comunicación, Avia Ayala TV, realmente que es visto a nivel nacional, internacional, y como alcalde municipal saludar a todos mis hermanos de nuestra patria Bolivia, ajá, de nuestro estado plurinacional y a nuestras provincias, a claro, nuestras 20 provincias, porque estamos ya entrando a nuestras fiestas julianas y claro, ya preparando las actividades que tenemos, hermano. Exactamente, y vamos a empezar más con una de las festividades más grandes que tiene precisamente esta población. Hablamos de la festividad de San Pedro y San Pablo que se va a vivir este próximo 29 de junio. Alcalde, ¿cómo nos estamos preparando? Háblenos, por favor, de esta fiesta, una fiesta única, me decían, porque hacen la misa en el estrecho de Tiquina. Así es, saludar, muy buenas noches hermanos y hermanas, como alcalde municipal de nuestra provincia de Mancapac, de la segunda sección, y realmente nuestra festividad en nuestro apóstol San Pedro y San Pablo es una festividad recordado año tras año, cada 29 de junio que se lleva con nuestros prestes, ¿no? Tenemos ambos prestes, que San Pedro y San Pablo, pero lo más importante y resaltante es que la misa se celebra en el medio lago del estrecho, uh-huh, en el lago más alto del mundo, ¿no? Donde que están presentes en la ceremonia muchos invitados especiales, nos visitan muchos hermanos de las provincias, de la ciudad de La Paz, uh-huh, y llegan a ver esta ceremonia que es tan importante en medio lago, que se lleva a esa hora de las 11 de la mañana y se termina a 12 de mediodía. Y después del programa que tienen los hermanos prestes, cada apóstol con San Pedro se va a San Pedro Tiquina, San Pablo se va a San Pablo, uh-huh, a los Zumbos, y posterior a eso ya la gran entrada que lo organizan con diferentes comparsas que cada preste lo participa. En San Pedro de Tiquina es con la gran morenada que lo hace hermano preste, y en San Pablo de Tiquina con la culiahuada, que ellos lo bailan, ¿no? Y es realmente una cultura también que se realza, hermanos. Vemos en imágenes las bandas tocando, ahí está, en las barcazas donde precisamente se transportan los vehículos para cruzar el estrecho de Tiquina, donde precisamente ahí están los protagonistas, los prestes, hermano alcalde. Así es, estamos viendo realmente por imágenes nuestro, ajá, lugar sagrado, el lago más hermoso del mundo, donde que realmente pasan todos hacia el santuario de Copacabana, ¿no? Y ese día es realmente también es una fiesta que celebramos también, ¿no? A nuestro apóstol San Pedro y San Pablo, y sabemos que nuestro apóstol ha sido uno de los servidores de nuestro Jesús, que realmente era el pescador que ha hecho en la vida que tenemos, ¿no? Y realmente orgullosos de ser de la provincia de Manco Cápac y de la segunda sección, y esperando ya esta festividad, estamos a una semana ya, ajá, para llevar y estar presente como alcalde, y también invitarles, hermanos, que estén presentes ustedes con medio de comunicación, claro, para sí, poder realizarles esta actividad tan importante que es la festividad de San Pedro y San Pablo de Tiquina. Para mostrarle a Bolivia y el mundo sobre lo que es nuestra cultura, precisamente lo que hacen nuestros pueblos originarios también en las diferentes comunidades.
comunidades. Reddy, qué gusto tenerte. Buenas noches en el programa. Háblanos un poquito del programa. Sabemos que la misa va a ser a las 11 de la mañana, pero la invitación para todos y cada uno de los residentes de este maravilloso lugar y todos nuestros hermanos turistas a maravillarse de esta tradición tan bonita que se va a vivir este próximo 29. Así es. Primeramente, ¿no? Buenas noches aquí al canal televisivo Avia Yala. Nuevamente, ¿no? Invitarles a esta gran festividad del Centro Poblado San Pablo y San Pedro de Tiquina, que está auspiciando el municipio de San Pedro de Tiquina a la cabeza de nuestro honorable alcalde Luciano Marconi. Bueno, es una tradición desde años, desde los primeros cronistas, primeros españoles que van por la peregrinación, pasando por Tiquina hasta Copacabana. Bueno, ellos trajeron los dos santos, ¿no? San Pablo y San Pedro, ¿no? Uh-huh. Y San Pablo, el santo, se quedó en esta parte antes de pasar el estrecho, y San Pedro se quedó a la otra parte donde actualmente es San Pedro de Tiquina, ¿no? Según la historia, ¿no? Ahora, producto de ello, se lleva esta gran festividad, ¿no? Uh-huh. Invitamos nuevamente, ¿no? A los turistas nacionales, internacionales, también a todos los visitantes del Departamento de La Paz y de todos los departamentos de Bolivia, para que vengan a visitarnos al Estrecho de Tiquina, nuestro municipio, que es la maravilla natural del mundo. Exactamente, tú lo has dicho, Reddy, con las palabras no hay más que decir, lo has dicho todo. Bueno, para brindar claro precisamente sí, esta festividad, mi querido Max ha preparado los riquísimos aperitivos. Para las respectivas chayas. Exacto, y que sea hermano, un éxito. Nosotros como medio de comunicación estaremos haciendo la plena cobertura de esta actividad, además que hay más actividades en homenaje a esta festividad que se va a ir viviendo, alcalde. Así es, hermano, ¿no? Y realmente contentos de estar hoy esta noche acá presente, haciendo conocer qué es nuestro municipio de Tiquina y cómo se identifica nuestra provincia Manco Cápac. Exacto. En las orillas del lago de Titicaca, un lago binacional Paraguay-Bolivia, claro. Siempre compartiendo, hermanando con nuestros hermanos peruanos también, ¿no? Y realmente hay mucho que hablar, pero tenemos muchas actividades, ¿no? Uno de esos más importantes en este mes que tenemos es la festividad de San Pedro y San Pablo. Exacto. Realmente se va a llevar y están invitados cordialmente. Gracias. A todos los hermanos de comunicación para que salga, se refleje a nivel nacional e internacional. Claro, muchísimas gracias. Salud con mi querido alcalde, Reddy, por favor. Muchísimas ahora gracias sí. Y que sea un éxito, Max. No, siempre ha sido un éxito y me siento muy orgulloso de ser hijo de esta comunidad, más que toda la segunda sección, de la segunda sección de provincia de Manco Cápac. Qué lindo. Aquí mi alcalde Luciano, que está cumpliendo una gestión y una gran labor. Exacto. Felicitarlo, hermano, siga adelante porque realmente es un vergel turístico que tenemos allá en Manco Cápac. Exacto. Y hay que explotarlo ya nomás. Con esto, a nivel nacional e internacional, el 28 va a brillar, hermano. El 29, ¿sí o no? El 29. El 29. Muy bien, ya ven. Están cordialmente invitados. Todos, ¿no? Y todos, ahí estaremos nosotros en vamos primera a estar fila. Nosotros. En primera fila, claro que sí. Muchísimas gracias, Reddy, alcalde también, muchísimas gracias. La invitación ya está hecha. Gracias. Claro, claro. Ahí está el micrófono. Perdón. Ahí está. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, aprovechando, ¿no? Entrando ya la siguiente semana después de nuestra festividad de San Pedro y San Pablo. Tenemos ya nuestra fiesta juliana, que es nuestro aniversario del patrón de La Paz. Y cada año se llevaba el Estrecho de Tiquina a medianoche, en la noche más fría, pero por esas pandemias que ha pasado. Ajá. Y por el frío, que realmente estamos bajo cero de 4 o 5 y es un poco peligroso para poder llevar esa actividad, que es una costumbre también, ¿no? Y que nos visitan de diferentes departamentos, también de otros países, como Perú, claro. Han llegado de Ecuador los nadadores. Ajá. Pero estamos llevando el 9 de julio el prueba al valor en las fiestas julianas, donde que es una convocatoria amplia desde los 9 años hasta los 60 años, diferentes categorías, y queremos que esta actividad también sea visitado, también claro. Lo vamos a invitar para el 9. Pero con todo gusto, alcalde, allí estaremos en primera fila para mostrar lo que también están haciendo nuestras comunidades y precisamente desde el Estrecho de Tiquina. De ver este tipo de actividades y mostrarlo a Bolivia. Así y el es, mundo. Esta actividad está llevando el gobierno departamental y el municipio
para llevar, digamos, ambos adelante este deporte tan importante que es la natación, y es en los ambos, ¿no? Varones y mujeres, ¿no? Ambos sexos, donde que tenemos valores que realmente cruzan claro. El 11, el score que lo han hecho año pasado, y este año esperamos que hayan más participantes del departamento de otros departamentos de Bolivia. Han estado de Cochabamba, han estado de Oruro. Este año creo que van a tener muchos visitantes, invitados a los hermanos también de otros países que llegaban, y yo creo que van a llegar, y es abierto las inscripciones que se llevan en el CDD como en la alcaldía municipal para todos aquellos hermanos que quieren participar. Se va a llevar este evento desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en diferentes categorías. Wow. El 9 de julio. Muy bien, y posterior a eso tenemos también la Feria del Pescado que se va a llevar en San Pedro y San Pablo de Tiquina. ¡Qué delicia! Promocionando también, ¿no? Nuestros pejerreyes, nuestros caraches, porque también viendo nuestro lago con el cuidado, tenemos que también promocionar de que los hermanos pesqueros cuiden nuestros caraches, claro, nuestros ispis. Claro. También vamos a coordinar con los hermanos de ALT, que son los que manejan la binacional. Yo creo que va a ser una actividad muy importante. Muy importante. Nosotros estaremos dando detalles precisamente porque vamos a estar allá en el lugar. Todas las actividades que se van a ir viviendo mediante el programa y así invitar a toda la población. Muchísimas gracias, alcalde, bueno, y hasta otra oportunidad. Hasta la próxima. Muchas gracias, hermano Max. Hermano, gracias, gracias. Nos vamos con música en vivo aquí en su programa Fiesta Mayor, más de Generación Cachay. Cita, segunda canciones, más éxitos. Aquí está una canción de título que dice Necesito Generación Cachay en vivo. Necesito decirte que vivo solo y muy triste. Sa, 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 sa,
llega San Juan y es momento de disfrutar unos deliciosos hot dogs. Planeas cada aderezo y acompañamiento, pero lo que no planeas es que te caiga mal. ¿Ese antojo resultó más pesado de lo esperado? Con Super Algest, supera la pesadez estomacal con rico sabor a naranja y limón. Pídelo en farmacias y buen provecho. Super Algest es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Productos nacionales de calidad a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más, solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA. EMAPA en tu hogar. Porque lo nuestro es primero. Continuamos con su programa, momento de hablar sobre la historia precisamente de estos dos santos, San Pedro y San Pablo. Porque hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Estuvimos hablando con el historiador hermano Guiñol, que ya nos vamos con ello. Bueno, la fiesta de San Pedro y San Pablo se realiza cada 29 de junio. Esta festividad, según el municipio de Tiquina, se cuenta que habría aparecido en 1945 más o menos, ¿no? Cuando las personas lugareñas del mismo lugar habrían traído estos santos, ¿no?, a las iglesias. Ya desde esa época hasta la actualidad se celebra lo que es la misa, ¿no?, la misa patronal a estos santos en la misma fecha, 29 de junio. Pero la singularidad de esta celebración es que se la realiza en medio del lago, ¿no?, en medio del estrecho, ¿no?, porque ambas poblaciones están separadas por el estrecho de Tiquina. Para ello, pues los prestes, los pasantes, contratan las barcazas que rutinariamente transportan las movilidades, ¿no?, a Copacabana. Se hacen contratación de estas embarcaciones y celebran una misa en medio del lago, ¿no?, en la mañana. Y bueno, es interesante, ¿no?, porque también la comparsa de Morenada acompaña esta misa, se la celebra, y bueno, posteriormente cada comparsa de, ¿no?, cada pasante se retira a su respectivo localidad, San Pedro, San Pablo, ¿no?, y ahí en la tarde es donde ya se celebra con danza, con música, ¿no? Esto es lo interesante, porque hay una razón histórica detrás de todo esto. No olvidemos que San Pedro y San Pablo son pues apóstoles que, digamos, en la iconografía católica son los que resguardan el cielo, ¿no es cierto? ¿No? Ya tienen las llaves del cielo. ¿Y por qué nos preguntamos nosotros, por qué habrán la gente del lugar, nuestros hermanos, por qué habrán traído estos santos allá, por qué se habrá sincretizado, ¿no? ¿No? Y hay una razón. Más allá de estas poblaciones está lo que es Copacabana, ¿no?, muy concurrido en Semana Santa, ¿no?, también en la fiesta de 2 de febrero, Candelaria, que es su fiesta también, ¿no? Y bueno, ahí es pues donde históricamente se tienen datos de los cronistas como Ramos Gavilán del siglo XVII, en un libro que dice Historia de Nuestra Señora de Copacabana, dice, ¿no? Ahí se menciona que en Copacabana existían sitios sagrados o huacas, ¿no? Y había una huaca principal, dice, ¿no?, que el Inca reverenciaba y venía desde el Cusco y llegaba y se sacaba lo descalzo, dice, ¿no?, el Inca. Era, digamos, este cronista dice que era mucha cosa que el Inca se descalce y vaya donde esa huaca descalzo, ¿no? Y establecen, dicen, ¿no?, los incas como su origen en la Isla del Sol, ¿no? Pero antes tenían que pasar por Copacabana. Y en Copacabana existía esta huaca sagrada, donde actualmente está el santuario. Y bueno, se cuenta pues que venían de todo lugar, ¿no? Este cronista Ramos Gavilán dice que venían inclusive desde Quito, dice en su crónica, así dice, desde Quito inclusive venían.
estas, digamos, este estrecho de Tiquina tiene mucha relación, ¿no? Porque si lo sagrado, digamos, se encontraba en Copacabana, en Sahuaca, que ahora actualmente está la Virgen, entonces era como también como un paso, digamos, ¿no? Como el paso, digamos, que guardaban sincretizado estos dos santos, San Pedro y San Pablo, a este sitio sagrado, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera un poco se puede explicar lo que, por qué lleva estos dos nombres de San Pedro y San Pablo, ¿no? Porque el mismo territorio donde se va a ir, se va a pasar el estrecho de Tiquina, era algo, digamos, comparación, ¿no? Haciendo una analogía con el cielo cristiano, podríamos decir, ¿no? Con algo bastante sagrado, hermano. Estás viendo Fiesta Mayor. Ya regresa Fiesta Mayor. Continuamos con su programa Fiesta Mayor, señores, en esta noche. Y bueno, vamos a hacer un contacto muy importante con nuestros hermanos bolivianos en el mundo. Nos vamos a ir hasta España, Barcelona, porque se va a vivir un evento importante, la elección de la Cholita Paceña. Sí, señores, de residentes bolivianos. Y para ello voy a dar la cordial bienvenida a Grisel Gamboa, quien es la coordinadora del evento de la Cholita Paceña Barcelona, que se realiza esta elección por residentes paceños. Obviamente también le doy la bienvenida a otra de las bellezas que fue el pasadas gestiones como Cholita Paceña. Grisel Poma está con nosotros también. Grisel Gamboa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos al programa, y Bolivia te saluda. Muy buenas noches, Lidia, pues un cariñoso abrazo fraternal desde la distancia, y pues muy agradecida que nos des este espacio para hablar un poquito acerca del evento que se viene este año. Realmente nos sentimos emocionadas y emocionados acá en La Paz, Bolivia, porque ya se viene el mes juliano. Estamos nosotros preparándonos con diferentes actividades, pero nuestros hermanos residentes allá en España, Barcelona, también han llevado precisamente este tipo de actividades que se suelen realizar en La Paz, como la elección de la Cholita Paceña, hasta Barcelona. Cuéntanos de esta experiencia, Grisel, háblanos por favor y haces la invitación. Así es, mira, Lidia, te comento un poquito lo más breve que pueda. Esto se crea en 2017, ¿vale? En un conjunto de personas residentes paceños aquí en Barcelona, y deciden conformar pues la asociación para poder llevar a cabo nuestras fiestas y nuestras fiestas patrias, y evidentemente pues hacer todo lo más cercano a lo que hacemos allá en nuestra querida ciudad de La Paz. Entonces realizamos el 2017 aquí con las imágenes que se muestran, pues es en un parque de Canserra, de Barcelona, de Hospitalet de Llobregat, es donde pudimos hacer la primera convocatoria del primer evento del Cholita Paceña, de la cual aquí mi amiga pues está representando a la Cholita Paceña de ese año, que ha sido la primera Cholita del 2017. Y seguidamente, pues ya en 2018, 2019, hemos continuado haciendo los eventos, la segunda, la tercera convocatoria, ahí la ven a ella y todos los que la conformamos en ese entonces. El 2019, pues lamentablemente hasta ahí pudimos llegar, ya que como todos bien saben, pues el 20 y el 21 tuvimos que parar por la pandemia, y este año pues vamos a continuar y esperemos que toda la gente nos vuelva a apoyar como tantos años lo hemos hecho, y seguir haciendo la elección de la Cholita Paceña. Aquí en Barcelona pues nos cuesta mucho porque no recibimos el apoyo correspondiente de nuestras autoridades, pero aún así queremos seguir incursionando, y pues con el apoyo de toda la comunidad boliviana, no solo paceña, ya toda la comunidad boliviana, pues se muestra con un apoyo muy grande para que todo salga adelante, porque al final no dejamos de ser bolivianos, ¿no? Seamos de Cochabamba, de La Paz, de Tarija, de Santa Cruz, pues nos apoyamos. Hay una hermandad y pues sale este resultado de los eventos de la Cholita Paceña. Esperemos que este año pues tengamos la misma acogida, el mismo resultado,
y que siga creciendo para que los próximos coordinadores o las próximas directivas a futuro pues lo sigan llevando a cabo y se haga un evento mucho, mucho, mucho más grande del que ya hasta ahora venimos haciendo la quinta versión de la Chupita Paseña en Barcelona, España. Qué lindo, Grisel, linda experiencia que nuestros bolivianos estén haciendo patria y estén compartiendo este tipo de actividades que se vive en nuestro país. Y qué mejor hacerlo con la belleza boliviana y en esta ocasión la belleza paseña. Vamos a dar la bienvenida a tu tocaya, Grisel Poma, está con nosotras. Grisel, felicidades, ¿ah? Muy buena representante cholita paseña. Y qué lindo que tú estés llevando en alto este vestuario que prácticamente es la identidad de los hermanos bolivianos. Sí, muy buenas noches y muchas gracias por la cobertura. Pues yo, ¿qué más te puedo decir? Orgullo de mis ancestros, de mis abuelos. Soy nacida en Corocoro, pacajeña. Es una de las cosas que realmente lo llevo en la sangre y como cholita paseña, ser la primera cholita paseña aquí en Barcelona ha sido, creo que el regalo más bonito que la vida me ha podido dar. El apoyo que he tenido de toda la comunidad boliviana, porque también al hacer este evento se unificó a muchos bolivianos, y entonces eso es una alegría que no se puede comparar con nada, y como bien lo decía Gris, ya este año será nuestra quinta versión, y pues nada, decir a las participantes que van a postular también, que siempre se sientan orgullosas de la vestimenta paseña, porque es un honor pasar el charco y seguir manteniendo tus tradiciones y que no cambien por nada ni por nadie, seguir siendo de donde eres y llevarlo más en alto y tener el honor y el privilegio de ser cholita paseña. Gracias, Grisel, y bueno, agradecer también a tu tocaya, Grisel Gamboa, y nos despedimos con la invitación, Griselita, hasta Barcelona. ¿Cuándo se va a realizar este evento? Y bueno, ya imagino que ya hay participantes. Sí, así es, pues este evento lo vamos a realizar el viernes 15 de julio en el local El Prado, que está aquí en Berneda, para las personas que viven acá. Y esperamos pues toda la acogida y todo el cariño de toda la gente boliviana, no solamente de La Paz, pero estaremos festejando también. ¿Por qué lo hacemos un viernes? Porque aquí pues es un poquito complicado hacer el mismo sábado 16 de julio, pues por unas normativas, pero bueno, el 15 lo celebraremos, contaremos con una banda, con unos DJs, música autóctona, tenemos más de 10 participantes y esperemos llegar a un poquito más. Y el primer premio se llevará 500 euros, el segundo premio será una ropa, una parada de chulita, y el tercer premio será un premio sorpresa también, y habrán concursos, rifas, habrán bailes típicos, evidentemente habrá también el desfile de teas. Todo esto lo celebraremos de la mejor manera y están todos cordialmente invitados. Esperemos muy bien la acogida y pues muchísimas gracias nuevamente por este pequeño entrevista y así podemos participar a toda la gente, y no solamente aquí en Barcelona, sino aquí en Bolivia también. Y un abrazo fraternal para todos ustedes y que viva Bolivia. ¡Que viva Bolivia, Grisel! Muchísimas gracias por esta participación. Un agradecimiento, por supuesto, a todos nuestros hermanos residentes bolivianos allá en Barcelona, España, y todos los éxitos. Ah, tú lo has dicho, que viva Bolivia, a seguir haciendo patria desde donde el boliviano se encuentra. Muchísimas gracias. Chao a la otra Grisel, que es Cholita 2017, y todos los éxitos. Ah, chao, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con su programa Fiesta Mayor desde la ciudad de La Paz para Bolivia y el mundo. Nos vamos a conocer un poquito más de la historia de la agrupación que hoy nos acompaña, Generación Cachay. Generación Cachay. Esta agrupación con 13 años de trayectoria musical nace el 2009 con el ritmo de moda, como fue la villera boliviana, el cual les dio muchas satisfacciones y viajes a Argentina, Brasil, Perú y Paraguay. Actualmente la agrupación aumentó los bronces, trompetas y trombones y nuevos cortes musicales con mucha aceptación del público nacional como internacional. Bajo la dirección de Mario Vega, sus integrantes son Aldo Caballero en la primera voz, Johnny Ticona en la animación, Joaquín Quispe en la guitarra, Israel en el teclado, Álvaro Paxi y Marco en las trompetas y Ángel en el trombón. Por eso canto esta canción.
Ya llega San Juan y es momento de disfrutar unos deliciosos hot dogs. Planeas cada aderezo y acompañamiento, pero lo que no planeas es que te caiga mal. Ese antojo resultó más pesado de lo esperado. Con Super Aldigest, supera la pesadez estomacal con rico sabor a naranja y limón. Pídelo en farmacias y buen provecho. Super Aldigest es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Productos nacionales de calidad a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más, solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA. EMAPA en tu hogar. Porque lo nuestro es primero. Continuamos, 13 años de trayectoria de mucho éxito de Generación Cachay, músicos de alta trayectoria y nuevos talentos que están dentro de esta agrupación. Mario, felicidades, lindo repertorio nos has hecho bailar, cantar esta noche, ¿eh? Muchísimas gracias, es el repertorio nuevo de Generación Cachay, de verdad, para todo público, ¿no? Un repertorio completo y para todos los gustos. Para todos los gustos. Y bueno, si alguien en su acontecimiento social pide un tema específico, una tanda específica, lo hacemos. Lo hacemos. Ay, qué lindo, es espectacular. Mario, ¿los contactos para la gente que quiere hacer los contratos? El único y directo es el 735-244-44. Ajá, ¿quiénes conforman Generación Cachay? Yo los podemos nombrar y agradecer, claro, a los talentos. Agradecer aquí un maestro Joaquín. Joaquín, ¿de cuántos años, Joaquín? Sí, gran artista boliviano. Mucha experiencia. Johnny en la animación. Johnny. Y el nuevito, casi nuevo, ¿no? Ya también viejito. Oye, un año linda ya. Voz, ¿ah? Linda voz, felicidades. Ah, hola, caballero. Ajá. Aquí los jóvenes, Marquito, ajá, Ángel, Rudy y los más antiguos de Cachay, están ahí atrás. Álvaro Pane y Israel. Muy bien, felicidades, Generación Cachay. Y obviamente vamos a pedir a mi querido Maxito que nos pueda compartir. Yo soy Lidia, claro que sí, ya lo más invitado. Claro. Amigos, colegas, Joaquincito, papá, qué gusto volver a verte después de tanto tiempo. Joaquín, no cambia, ¿no? No los cambia. Los años no han pasado por él, solo se nota en el cabello. Él ha pasado por los años. Por este lado yo me vengo, pero aquí atrás no. Ahí. Hable, yo voy a hablar con Joaquín. Joaquincito, qué gusto. ¿De cuántos años, ah? Sí, de cuántos años, Lidia. Bueno, mira, gracias por la invitación, no, primero. Muy buenas noches también a todo el público que nos está viendo en este momento. Bueno, pues venimos a amenizar un poquito, ¿no? Esta noche. Y quería felicitar, ¿no? Claro, adelante, nos claro, están viendo. Dar unas felicitaciones a toda esa gente linda que siempre nos ha apoyado, que nos da ese apoyo incondicional. Exacto. Para ellos un abrazo lindo y que no les vamos a fallar, seguiremos con más éxitos. Exacto, felicidades mi querido Joaquín y que nos hable también el vocalista. Saludos a la familia, a las fans, ¿sabes? A las tóxicas. A las tóxicas. Muy buenas tardes, acá conformando esta agrupación, haciendo lo que se puede con grandes maestros, ¿no? Ya solo un poquito jalar nomás me falta porque, bueno, ya tengo todo para surgir y dar en Cachay, ¿no? Qué lindo. Gracias, un saludo muy cordial a mi familia, a mis papás, a la gente que nos apoya en Facebook, en todas las redes, siempre nos dan el ok, cachay. Entonces, muchas gracias, ¿no? Y nuevamente con éxitos, ya vamos a lanzar nuevo material. Y bueno, muchas gracias por el espacio que nos has dado hoy. Felicidades, sí. Adelante con suerte y bueno, éxitos, mi querido Mario. La próxima semana estamos con actividades. Sí, hoy estamos en un matrimonio en el Alto, en el local Carcas. Ajá. Nos hemos dado una escapadita. Qué lindo. Bueno, gracias, están otros artistas también en ese momento y ahorita ya llegamos al local. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, Mario. Quería saludar le comento que vamos a estar el 6 y el 7 de agosto en Santiago de Chile con la nueva generación, la Morena, la nueva generación, ajá, ¿verdad? Estamos allá el 6 y el 6 y el 7, creo exactamente. De agosto. Agosto. Claro que sí, se realiza una fiesta muy importante en honor a la Virgen del Copacabana. Exacto, allá exacto, con nuestros hermanos residentes en Santiago. Tuve el honor de participar muchos años, así que saludos a todos nuestros hermanos. Estás invitada allá también este año. Por ahí nos vamos, ¿no? Claro, con Generación, claro. Cachay, ¿qué tal, sí, mi querido? Usted también se va, mi querido Mario. Claro que sí, claro que sí. Yo detrás de ellos. Muy bien. Bueno, Lidia, antes agradecer, ¿no?, al staff, a nuestro sonidista. Claro. A Jesús y a Omarito, que siempre nos están apoyando detrás de nosotros, ¿no? Este es el equipo y este es el equipo de trabajo de esta agrupación que hoy nos acompaña, Generación Cachay, señores. Ahí está
parte del equipo también que está detrás de cámara siempre, pero impulsando la calidad musical que tiene esta agrupación. Muchísimas gracias, Mario. Nosotros seguiremos disfrutando de más música. Gracias, Lidia, a ti y a todo el público que te sigue nacional e internacionalmente, ¿no? Nos piden nuevamente su contacto. 735-244-44. Nosotros continuamos con más de su programa Fiesta Mayor. ¡Eso! Generación Cachai, en vivo para ti, corazón. Y seguimos avanzando por los caminos de Bolivia y América. Generación Cachai. No sé qué habrá pasado, por qué me has abandonado, por qué tú me habrás dejado, yo no sé. Solo sé que yo te amaba, por la noche te soñaba, toda mi vida entregaba a ti, mujer. Y lloro por ti. Olvidarte, ha muerto todo el cariño, el
grandes amigos de Viacha. Toda la provincia de Gaby también presente. Cachai, cachai. Para Megan Oscarla. Para José. Para Tiago Ticona. Ya no quiero tu amor. Ya no quiero tus besos. No quiero ni saber ni recordar tu nombre. Aún así voy a olvidarte. Ha muerto todo el cariño, el amor que por ti sentía. Murió por tu desprecio. Con ustedes, el grupo de la historia, Generación Cachai. Te voy a olvidar, te juro, te voy a dejar. Y cuando estés lejos, en mí tú vas a llorar. Te voy a olvidar, te juro, te voy a dejar. Y cuando estés lejos, en mí tú vas a llorar. Generación Cachai, Cachai. Estás viendo Fiesta Mayor. Ya regresa Fiesta Mayor. Ya llega San Juan y es momento de disfrutar unos deliciosos hot dogs. Planeas cada aderezo y acompañamiento, pero lo que no planeas es que te caiga mal. ¿Ese antojo resultó más pesado de lo esperado? Con Super Aldigest, supera la pesadez estomacal con rico sabor a naranja y limón. Pídelo en farmacias y buen provecho. Super Aldigest es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Productos nacionales de calidad a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más, solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA. EMAPA en tu hogar. Porque lo nuestro es primero. Queridos amigos, en la zona 16 de julio ya inicia sus actividades con la festividad de la Virgencita del Carmen y en estos pasados días se ha dado inicio con una entrada autóctona organizada por la Asociación de Conjuntos Folclóricos de la zona 16 de julio Virgen del Carmen. Nos vamos con estas imágenes. El programa Fiesta Mayor, nos encontramos en la ciudad del Alto, en la zona 16 de julio. Estamos con el presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de la 16 de julio de la ciudad del Alto. Presidente, ya vísperas de vivir una de las festividades muy grandes que tiene la ciudad del Alto, y cómo no empezar con nuestros pueblos originarios, con esta entrada autóctona. Bueno, esta es la versión, la tercera de entrada autóctona que lo estoy haciendo en mi gestión como presidente desde el 2018-2019. Estas enfermedades de pandemia nos han perjudicado. Ahora la hemos iniciado tal vez con poco, pero lo posterior que venga al año lo haremos mucho mejor más. Este es el preparativo hacia mamita, nuestra mamita Virgen del Carmen. Todos los autóctonos, todos ellos participen en la entrada, por eso que también estamos preparándonos mucho más para hacer esta festividad hacia la mamita Virgen del Carmen. La preentrada, ¿cuándo se va a vivir? Bueno, querida hermana, la preentrada que va a ser el 9 de julio, que lo vamos a empezar a las 10 de la mañana, la OPEA, toda la Juan Pablo II, la Alfonso Huerta, la Avenida 7 de julio, pasando a la iglesia y total desconcentración. ¿Cuántas fraternidades? Tenemos 62 fraternidades que van a estar todos, pero bajo orden,
¿qué lo vamos a hacer? Nosotros estamos tratando de organizar de todo, de la mejor manera. Y bien, voy a invitar a todos mis fraternidades que cumplen todos los horarios que hemos establecido. También voy a invitar a todas mis fraternidades que están afiliados a la novena que me salieron a partir de este miércoles, y ya vamos a tener los horarios y que también estemos en la iglesia, en la parroquia, hacia la nuestra mamita Virgen del Carmen. Muy bien.
estás viendo. Fiesta Mayor. Ya regresa. Fiesta Mayor. Continuamos con su programa Fiesta Mayor. Antes vamos a ir a agradecer a nuestros patrocinadores. Ya llega San Juan y es momento de disfrutar unos deliciosos hot dogs. Planeas cada aderezo y acompañamiento, pero lo que no planeas es que te caiga mal. ¿Ese antojo resultó más pesado de lo esperado? Con Super Aldigest, supera la pesadez estomacal con rico sabor a naranja y limón. Pídelo en farmacias y buen provecho. Super Aldigest es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Productos nacionales de calidad a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más, solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA. EMAPA en tu hogar. Porque lo nuestro es primero. Realmente lo vamos a hacer esta noche. Incomparable, mi querido Maxicho, ¿tienes saludos? Sí, por favor, el día lunes ya estamos en el cabo de año de la señora Enriqueta Iturralde, viuda de Condori. Su esposo Saúl Confril, que en paz descanse, David también, que en paz descanse, Zamiro, Isabel y Alex, hijos. Eloina, Reina, Adolfo y María, hijos políticos, Zulema, Paola, Misael, Isabel, Ramiro, Dana, Nivia, Evans y Soya, nietos. Les invitan a la misa que se va a realizar en la Catedral Metropolitana a las 11:30. Esto es en la Plaza Murillo, el día lunes en el Salón Majestad Isabel. Y ahí estará usted. Está, vamos con los a estar riquísimos aperitivos. Exactamente, con los exquisitos aperitivos. Ajá. Y realizando todo el evento como maestro de ceremonia, igual encargado de todo. Qué lindo. De la comida, de todo. Qué lindo, mi querido Maxicho, tus contactos precisamente. Ya saben, queridos amigos, al 762-78077, las 24 horas. Prestes matrimonios, despedida de solteros, pedida de manos, cabo de años, también te piñatas, los matrimonios también de para los hermanos cristianos no hay ningún problema, igual. Ahí está. 15 años no hay ningún problema. Con riquísimo. Con los cachay, yo me voy ahora ya al evento. ¡A ver, chicos! Sí, claro que sí. Me queda agradecer a todos y cada uno de ustedes por su preferencia y su programa Fiesta Mayor. Bueno, estamos para disfrutar y compartir con ustedes todo lo que tenemos junto a nuestros artistas y obviamente todo lo que es nuestro acervo cultural. Agradeciendo como siempre a la agrupación que hoy nos acompañó, Generación Caché. Nos despedimos, familia. Sí. Será hasta el próximo sábado. Por favor, hasta la siguiente semana. Muy bien, gracias, Generación Caché. Nos vamos con muy buena música. Como hemos dado inicio a su programa junto a Generación Cachay. Muy buenas noches. ¡Chau, familia! Y estas canciones para toda mi gente más alegre de casita. Suena gran besitos para todos ustedes. Más de Generación Cachay. Otra voz. Y el vacío, todo el mundo.
sabor. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo, así. Por eso ya no te quiero. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo, así. Por eso ya no te quiero. Si te vas sin tu cariño, moriré.
felices.